What the fuck? Nuestro seguidor Osvaldo Toril nos envía el siguiente aporte. Nos comenta que uno de sus alumnos fueron a hacer un trabajo escolar a una especie de hacienda. De pronto, algo detrás de un árbol parece que los observaba, así que decidieron grabarlo. Y esto fue lo que registraron. Estela Mora nos envía el siguiente aporte. Nos comenta que en su casa las cámaras de seguridad de su entrada captaron algo bastante extraño y no lo sabía. Vamos a verlo. Nuestra amiga Simonsen nos envía el siguiente aporte. Nos comenta que en las bodegas de una famosa tienda departamental de la Ciudad de México se comentaba que se aparecía el fantasma de una niña. En un turno, los trabajadores, al sacarse una foto, al parecer captaron a este impactante ente. Este es el documento. Danilo Rojas nos envía el siguiente aporte. Nos comenta que en un trágico incidente que ocurrió en una avenida de su ciudad, las cámaras de seguridad captan una sombra aterradora, muy similar a un monje oscuro. Vamos a verla. Ahí dijo que hay que ir a mirar si eso tiene un barco, ahí no se lleva el monje. Dijo que no, porque si hay un barco le sacaría no solo este cuerpo, pero saca todo el cuerpo. Sí. Mira, ahí vuelve y se entra. Ahí se le entró. Y ahí, y por aquí sacan el man y lo montan en una moto. Uy, se fue otra vez, vea. Ya ahí ya no sale más. Un investigador paranormal capta con uno de sus aparatos algo sumamente aterrador en una casa embrujada. Vamos a verlo.
What the hell? What is that? What the fuck? What the hell? What is that? What the fuck? Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.